La entrevista en contacto. Tengo el gusto de saludar esta mañana al secretario de Turismo del Gobierno de la República, a Enrique de la Madrid Cordero. Don Enrique, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Bien, pues sabemos que está de visita por el estado de Veracruz, que son 2 días de gira, y bueno, platíquenos cómo va a estar su agenda, qué es lo que está desarrollado. Entendemos que estará acá en Veracruz este viernes para dar el banderazo de arranque formal al periodo vacacional de verano, ¿no? Así es, lo que estamos haciendo sobre todo es aprovechamos también la gira por Veracruz, que una de las razones principales es venir a la instalación del Consejo Consultivo Gastronómico, sí, que tenemos a nivel nacional para apoyar la política de fomento a la gastronomía del presidente Peña Nieto, pero estamos queriendo también instalar lo propio en cada estado, sí, y este sería apenas el segundo estado que tuviera un Consejo Consultivo de Gastronomía. También vamos a hacer el lanzamiento del programa de Viajemos Todos por México, sí, que también es muy importante, sobre todo ahora, para reforzar que los mexicanos viajemos por nuestro país, que primero viajemos por México, primero viajemos por Veracruz y luego viajemos a otros lugares del mundo. Sí. Y también lo que estamos haciendo efectivamente es este banderazo, que lo solemos hacer al inicio de las temporadas vacacionales y ahora lo estamos haciendo con el inicio de la temporada de verano. Entonces, bueno, pues son actividades todas vinculadas al turismo, sí, y todas pues para tratar de seguir generando más visitantes al bellísimo estado de Veracruz. Sabemos del movimiento, como bien lo apuntaba, movimiento Viajemos por México, y de este programa Viajemos también todos por México. ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son las diferencias de este programa? ¿En qué consiste y cómo se potencializaría, sobre todo en Veracruz, en una entidad a donde pues la gente de la zona sur del país voltea, la gente también del altiplano viene en gran cantidad? El inicio del programa, que cuando lo anunció el presidente, tenía que ver más en un principio con aprovechar que en las temporadas bajas en México pues se quedan a veces algunos asientos de avión sin ocupar, lo mismo pasa con los asientos de autobús y lo mismo pasa con muchas habitaciones en donde baja la ocupación y por lo mismo muchas personas incluso se quedan sin empleo. ¿Qué queremos hacer? Aumentar el número de visitantes, sí, a nuestro país, para que entonces la ocupación aumente y sobre todo se preserven los miles o casi millones de empleos que se generan en este sector de manera tan importante. Ahora, recientemente ya no solamente es para temporadas bajas, que ese fue, sí, el origen, sí, sino realmente generar una modalidad, generar una moda, por así decirlo también, sí, de que los mexicanos veamos que es muy importante viajar por el país. Y por eso decimos, viajemos todos por México, porque es viajar por el país, viajar por su geografía, pero también es para bien del país, porque es uno de los sectores más intensivos en gente, es uno de los sectores que emplea más mexicanos y que sobre todo donde México tiene más vocación. Y mejor quién, un estado como Veracruz, tan bello, tan diverso, tan grande, en donde tiene mucho que enseñar, primero para los propios veracruzanos, pero también para atraer, como bien señalas, más gente, sobre todo primero de los estados vecinos, pero en general más gente de todo México para que visite primero Veracruz. Bien apuntaba al sector terciario, que en donde está el segmento económico del turismo, donde está esta industria sin chimeneas. Veracruz es pues potencial porque tiene todos los climas, tiene todas las potencialidades. Lamentablemente en esta política que el presidente Enrique Peña Nieto apuesta, pues a nosotros nos fue como en feria, no por el presidente, sino porque nos tocó una administración con un personaje pues que se llevó todo el recurso hasta para la promoción turística. ¿Qué hacer para rescatar esto cuando el sector, al menos los hoteleros, al menos los restauranteros de Veracruz, lamentan la falta pues de promoción por parte del Estado porque no hay dinero? Pues primero, muy lamentable el primer caso, y creo que todos los mexicanos tenemos que fortalecer nuestras instituciones, tenemos que fortalecer los controles de un sistema como el que tenemos, también parte del principio de que tiene que haber controles del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la sociedad. Tenemos que generar más ciudadanía para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Y por otro lado, bueno, tenemos que trabajar y nosotros estamos en la mejor disposición a nivel del gobierno federal para trabajar junto con el gobierno estatal, los gobiernos municipales y los hoteleros y digamos los proveedores de servicios para que vayamos a volver a poner en el mapa, sí, y que fortalezcamos lo que bien señalas, la promoción, y de que este es un gran destino a visitar. Por eso hicimos aquí el banderazo, por eso la instalación de este Consejo Consultivo de Gastronomía,
para dar más productos y más atractivos y que más gente desee venir a Veracruz. Estuvo este jueves, en Veracruz Puerto, en algunas actividades hacia la tarde-noche. Hoy está aquí en Jalapa. ¿Qué va a hacer? A ver. Bueno, más bien, tuve que hacer algún ajuste de agenda. Sí. Porque nos convocó el presidente hacia la tarde para reunión de gabinete. Sí. Entonces, más bien, en la noche fue una reunión con empresarios, sí, empresarios de diversos sectores, porque también el presidente nos ha pedido que estemos presentes, no solamente cada uno de los secretarios focalizándose en su área, que en mi caso es el turismo, sí, sino también siendo sensibles a otros sectores para ver cuáles son los intereses, las preocupaciones y podamos responder. Y más bien es por eso que en Veracruz, en el puerto, esta ocasión estamos focalizando más estas actividades y con el compromiso personal de volver a un viaje especial a Jalapa. Pero ahora un poco por temas de agenda lo estamos focalizando estas actividades en el puerto de Veracruz. Oiga, por ahí pues evidentemente se lo tengo que preguntar porque los analistas políticos nacionales lo han encartado ya dentro del listado de quienes podrían ser candidatos de su partido, el PRI, del cual usted ya fue diputado. En la carrera presidencial usted tiene pues antecedentes de ser hijo de un expresidente de México. ¿Quiere usted ser candidato y presidente del país? Bueno, yo esa parte ya he referido, ya he dado, como se llama, la respuesta a esa pregunta, y más bien lo que yo estamos ahorita focalizados más, pues es en trabajar, en dar buenos resultados. Para aspirar a cualquier cosa, primero hay que cumplir con la tarea que se le ha uno encomendado. Es como la escuela, primero hay que estudiar bien, hay que pasar los exámenes y luego hablamos de otros temas, pero sin duda muy con la camiseta muy puesta de seguir contribuyendo a que el país avance, sí, a que se aterricen muchas de las reformas que se iniciaron en esta administración y concretamente a trabajar muy de la mano con Veracruz para que también se reponga del golpe, sí, y sobre todo que potencie las grandes fortalezas que tiene este estado tan rico en tantas cosas y que merece todavía mucho más. ¿Cómo será la relación de la Secretaría de Turismo con el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares? Buena, es buena. Yo lo conozco, ya he estado yo aquí en Veracruz antes, sí, y yo soy una persona convencida de que cuando lo que nos une es el país, poco importan los colores. Lo que tenemos que trabajar los mexicanos es juntos, tenemos problemas y retos comunes, y eso es lo que nos tiene que unir. Y ahí los colores, francamente, poco tienen que importar. Lo que importamos es esa voluntad de trabajar juntos para el bien de los mexicanos. Don Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno de la República, le agradezco el tomar esta mañana el teléfono y platicar con el auditorio en el estado de Veracruz. Un abrazo. Luis, gracias por la oportunidad y un saludo afectuoso a tu auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos en contacto. En un momento regresamos.